Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy, esta es una sesión de todavía del minicurso intersemestral de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Y el día de hoy vamos a dar vamos a hablar sobre distintas distribuciones discretas y continuas. Y luego continuaremos con un poco sobre vectores aleatorios. De ahí nos vamos a quizás esperanza condicionada. Y ya entramos de lleno en las pocas sesiones que nos queden a hablar sobre a dar una introducción a los procesos estocásticos. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una visita al zoológico de las distribuciones. Y bueno, vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Entonces, vamos a hacer primero las discretas. Distribuciones discretas. Y vamos a empezar con una uniforme. La uniforme, digamos, vamos a tener n variables aleatorias, perdón, n valores, y lo que nos vamos a preguntar es cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga uno de esos valores, y esta va a tener la misma probabilidad siempre. No es equiprobable para todas las is. Y bueno, la notación es que X, la variable aleatoria X se va a distribuir como una uniforme de n valores, ¿no? Y la densidad es 1 sobre n si x es igual a xy o 0 en cualquier otro caso. Se puede verificar que la esperanza en este caso de una de una variable aleatoria que se distribuye como una uniforme discreta, pues va a ser 1 sobre n por la suma de las xy. No es la media aritmética. Y la varianza es 1 sobre n, la suma de las diferencias entre xy y la esperanza, tomada al cuadrado, ¿no? Entonces esta es simplemente, si por acá está el 1 y acá está 1 sobre n, pues vamos a tener puros puntitos así, ¿no? La de Bernoulli. La de Bernoulli nos va a describir procesos o experimentos de éxitos y fracasos. ¿No? O ocurre el
el asunto, el experimento o no ocurre, ¿no? Entonces, pues vamos a tener dos valores para la función de probabilidad, ¿no? Dos valores posibles positivos, ¿no? Uno es P, si X es igual a 0, o 1 menos P, si X es igual a 1, ¿no? Si es éxito, es 1 menos P, y si es fracaso es P, y cualquier otra cosa que no sea eso, pues es un 0, ¿no? Entonces esta podríamos dibujarla simplemente como huracán del 1. Este es P en el x igual a 1 y en el x igual a 0, pues 1 menos P. Esperanza, pues es simplemente P, y la varianza es P por 1 menos P. Y pues vamos a decir que X se distribuye como una Bernoulli con parámetro P. La binomial. La binomial parte de una Bernoulli, ¿no? Supongamos que se realizan n ensayos Bernoulli, ensayos de Bernoulli. Independientes, ¿no? Con probabilidad con probabilidad de éxito P positiva, y vamos a contar de todas las posibles sucesiones de longitud de n, ¿no? Sucesiones de ensayos Bernoulli de éxitos y fracasos. Tenemos al menos dos a la n elementos, por lo menos, ¿no? Entonces vamos a formular nuestra variable aleatoria como el número de éxitos en cada una de estas sucesiones. Entonces son número en cada sucesión, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver nuestra F? Pues van a ser, vamos a tomar todas las cosas de tamaño n
¿no? Y pues vamos a contar éxitos y fracasos, ¿no? Y esto es para X en el espacio muestral, ¿no? 0, 1, bla. Y 0 en cualquier otro caso. En este caso vamos a decir que X es una binomial con parámetros n y p. Su esperanza es n por p. Y la varianza es np por 1 menos p. Ok. Una geométrica. Entonces vamos a tener otra vez n ensayos de Bernoulli. Independientes. Dependientes con vamos a llamarle a nuestra variable aleatoria X, va a ser, vamos a contar el número de fracasos. Antes del primer éxito. Entonces, la F, ¿por qué se llama geométrica esta cosa? Pues porque es como una sucesión geométrica, ¿no? Entonces, la F va a verse como el límite de la serie geométrica. Si X está en el espacio muestral y 0 en cualquier otro caso. En este caso vamos a decir que X se distribuye como una geométrica de parámetro P. La esperanza es 1 menos P sobre P. Y la varianza es 1 menos P sobre P cuadrado. También podríamos describir el número de ensayos, no de fracasos, ¿no? Sino el número de ensayos antes del primer éxito. Entonces nuestra f de x sería p por 1 menos p a la x menos 1. La esperanza sería 1 sobre p y la varianza es la misma. 1 menos p sobre p cuadrado. Se me olvidó poner. Bueno. Ah, sí, cabe aquí. ¿Cómo va la geométrica? Es una cosa así, ¿no? Se va a ir apachurrando así. Y la binomial es una cosa así. Y luego se apachurra. Ok. Distribución de Poisson. Parámetro lambda mayor que 0.
aquí vamos a indicarlo como que X se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. La función de densidad es e a la menos lambda, lambda x sobre x factorial y 0 en cualquier otro caso, este, si x está en el espacio muestral. La esperanza es lambda y la varianza también es lambda. Y esta también tiene una pancita alta y luego se apachurra. La binomial negativa aquí vamos a tomar una sucesión infinita de ensayos de Bernoulli. Con prueba P, prueba de éxito, ¿no? Entonces lo que vamos a medir aquí va a ser el número de fracasos antes del r-ésimo éxito. Estos son los fracasos antes del r-ésimo éxito. Vamos a decir que X se distribuye como una binomial negativa con parámetros R y P. En este caso la F es las combinaciones de R más X menos 1 en X, P a la R, 1 menos P a la X, cuando está en el espacio muestral, y 0 en cualquier otro caso. La esperanza es R por 1 menos P sobre P y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado. La distribución hipergeométrica. Vamos a tener n objetos que tenemos clasificados en dos clases. Digamos, tenemos k objetos de clase A y n menos k que son de clase B. Tomamos una muestra de tamaño n, sin importar el orden, y sin reemplazo. Ah.
Y vamos a tomar, bueno, la N, estamos suponiendo que a lo más es K, ¿no? Ok, entonces vamos a decir que X, perdón, X va a describir el número de objetos de tipo A en la muestra. Y vamos a decir que aquí se distribuye como una hipergeométrica con parámetros N mayúscula, K y N minúscula. La F es estos coeficientes binomiales, K en X multiplicado por N menos K, N menos X y de un total de N en N, ¿no? Que son todos los distintos conjuntos de tamaño n que podemos hacer con nuestros objetos, ¿no? Igual esto si x está en la muestra y 0 en cualquier otro caso. Para la hipergeométrica, la esperanza es n por k sobre n mayúscula y la varianza es n por k sobre n por n menos k sobre n y por n menos n sobre n menos 1. Hay algunas otras que probablemente después tengamos que visitar, pero digamos con estas discretas nos quedamos. Ahora vamos a revisar las continuas. Sí. Entonces, la uniforme continua tiene densidad de esta forma, 1 sobre b menos a, si x está en el a, b, o 0 en cualquier otro caso. La esperanza es A más B sobre 2, no es el promedio, una media. Perdón, el valor medio de estos dos. Y la variable, la varianza de X es B menos A cuadrado sobre 2. La exponencial con parámetro lambda positivo tiene densidad lambda e a la menos lambda x si x es mayor que 0 y 0 si x menor o igual que 0. La esperanza es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. La gamma con
parámetros n y lambda positivos, tiene densidad lambda x a la n menos 1 sobre la gamma n por lambda e a la menos lambda x si x es mayor que 0, o 0 si x es menor o igual que 0. ¿Quién es esa gamma? La gamma es la integral de 0 a infinito de t a la n menos 1 por e a la menos t integrado respecto de t, y tiene algunas propiedades que pueden ser útiles recordarlas, que la gamma de n más 1 es n por gamma n, que la gamma de n más 1 también es n factorial, que la gamma de 2 es igual que la gamma de 1 y es igual a 1, y que la gamma de 1/2 es raíz de pi. Ok. La esperanza de esta distribución, de esta variable aleatoria distribuida como una gamma, es n sobre lambda, y la varianza es n sobre lambda cuadrada. La beta para dos parámetros A y B positivos tiene densidad 1 sobre beta de AB x a la A menos 1, 1 menos x a la B menos 1, si x está en el 0, 1 o 0, si en cualquier otro caso. Esta función beta es otra transformada integral de esta forma, es 0 en la integral de 0 a 1 x a la A menos 1, 1 menos x, b menos 1 de x. Otra vez podemos dar algunas propiedades, que la beta de AB es simétrica, que podemos escribirla en términos de la gamma, gamma de A, gamma de B sobre gamma de A más B. Es una variable aleatoria distribuida con una beta, tiene esperanza A sobre A más B y varianza AB sobre A más B más 1 por A más B cuadrado. Y vamos a dar dos más que son importantes. Una es la gaussiana. Que tiene densidad 1 sobre raíz de 2 pi por sigma cuadrada e a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, donde la esperanza es mu, es la media, y la varianza es la sigma cuadrada. Y vamos a decir que es estándar si mu
es 0 y sigma cuadrada es 1. Y finalmente la log normal, que vamos a tener, vamos a tomar una variable que sea como e a la otra, y la densidad de la y va a ser una normal, ¿no? 1 sobre y 2 pi sigma cuadrada e a la, y aquí este es donde cambia un poco la cosa, menos logaritmo de y menos mu cuadrado sobre sigma cuadrado, y esto es para las x positivas y 0 para las x menores o iguales que 0. La esperanza es e a la mu más sigma cuadrada sobre dos, y la varianza es e a la 2 mu más 2 sigma cuadrada menos e a la 2 mu más sigma cuadrada. Bueno, entonces acá le paramos con nuestro zoológico de distribuciones y continuamos en la siguiente sesión. Vamos a hablar sobre vectores aleatorios. Nos vemos en la siguiente sesión.